From mosquitoes and drank till I was thirsty again. We were searching for crystal jungles. Found Geronimo's rifle, Marilyn's lipstick, and Benny Goodman's corset and bin. Well, okay, I made this. I promise you I'd never give up. If it makes you happy, it can't be that bad. If it makes you happy, then why the hell are you so sad? Divino, divino. ¿Lo vieron divino? Súper bien. Sí, qué bueno. Rada, ¿qué te pareció? Ah, estoy enamorado. ¡Opa, la la la! No, me encantó cómo lo hicieron, pero progresaron un montón. Y hicieron unas voces ahí nuevas que escuché ahí. Increíble. Estoy súper contento con el trabajo que hicieron. Dieron un buen show, que es lo más importante. El público, ¿qué piensa? ¿Fue un buen show este? Excelente, ¿verdad? Bueno, es lo único que puedo decir. Por ahora. Necesito ayuda, ¿viste? Vamos a pedírsela a Valeria. ¿Valeria? Ay, qué bien. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Nico. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, empezaron raro. La verdad, empezaron raro, sobre todo Nico, la entrada de Nico. Pero después se engancharon muy bien. Y cuando hicieron las armonías, algunas cositas desafinadas, pero los vi como que fueron, a medida que pasaba la canción, se iban enganchando mejor y fusionando más. Entonces, eso me gustó. Me gustó que la fuerza que tenían, porque empezaron tranqui, como debe ser, tiene que tener el desarrollo ese la canción, pero después le metieron todo el power, así que felicitaciones y espero que va a ser difícil para ti. ¿Y qué voy a hacer? Mi vida es muy difícil. Su vida es muy difícil. Felicitaciones, chicos, y bienvenidos. Abrieron el fuego esta noche, gracias. Que eso también es muy difícil. Agus, ¿a ti qué te parecieron? Bueno, es cierto lo que decía Vale, al principio los notaba como que... Siento que dentro de la presentación, a mí, vocalmente no les voy a decir nada porque están muy bien. Si llegaron a esta instancia quiere decir que son ambos excelentes cantantes. Eso dejémoslo a un lado. Pero por momentos sentí que faltaba un poco de conexión entre ustedes. Y eso a veces termina ensuciando un poco, sobre todo las armonías, cuando tienen que coordinarse en qué momento cantar y en qué tiempo cantar, la afinación y demás. Necesitas... mucho compañerismo, mucho respeto, escuchar a la otra persona también para que las armonías queden lindas y la canción sea uno. Si no, terminan siendo como dos canciones distintas en cada momento, se separan. Entonces,
como consejo, así como para tirar una, les recomiendo eso, mirarse quizás más o desde el punto de vista del ensayo, no focalizarse tanto en uno mismo, sino focalizarse un poco más en el otro. Porque eso va a hacer que el día de mañana cantar en dúo, que es una cosa difícil y que acá en La Voz hay mucha gente que lo está haciendo por primera vez, sea más sencillo y la canción tenga como todo un que sea una sola canción y no que esté cada uno quizás por su lado. Hoy siento que en gran parte del tema pasó eso, entonces a veces no se encontraban. Quizás a veces Nico la miraba y ella estaba mirando por otro lado, o Ana miraba a Nico y Nico estaba con los ojos cerrados disfrutando de la canción y me faltó quizás ese momento de encontrarse. Aún así, es como les digo, o sea, vocalmente están muy bien y están en esta instancia por algo. Así que, nada, de todas maneras, los felicito y estoy segurísimo de que Diego va a dar una devolución muchísimo, muchísimo más acertada y muchísimo mejor. Vamos a escuchar a Diego entonces por primera vez. Diego, ¿estás de acuerdo con lo que dijeron el resto de los Sí, jóvenes? Estoy de acuerdo con lo que dijo Agustín, lo que dijo Valeria también. Creo que, bueno, hola Ana, Nicolás, yo recién los conozco, me imagino que vienen trabajando juntos y la tensión, los nervios siempre juegan, ¿no? A la hora de subirse al escenario hay que aprender a convivir con eso, encapsularlo, como dice mi terapeuta, dejarlo ahí, la piedra en el zapato y aprender a convivir con ello, ¿no? Como dijo Valeria también, siempre es muy difícil afinar abajo que arriba, ¿no? Arriba uno la voz está más plena y por lo general tiende más a afinar que en las notas graves, que es un poco lo que le pasó a Nicolás o la presencia, ¿no? Pero eso es concentración y es estar atento a eso que suceda. Cantar en dúo no es fácil armonizarse, porque seguramente ustedes están acostumbrados a cantar solos y están incorporando ahora otra voz, armonía, saber qué voz tengo que hacer. Pero para mí que recién los encuentro, fue muy grato escucharlos, ¿no? Y creo que tienen mucho para crecer también, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lujazo que se están dando estos dos, ¿eh? Ojo, al piojo, y todos los que pasan esta noche por el escenario. Bueno, Rada, querido, a vos te ha parecido fantástico todo. Acá los otros tres coaches marcaron ciertas diferencias. Sí, está todo muy rico cuando hice un tipo en el restaurante. Está todo muy rico todo. Pero me encantó cómo lo hicieron, me pareció divino. A mí me llegaron porque, bueno, yo los quiero. Pero bueno, en el trabajo de hoy, tengo que elegir a una persona con mucho dolor, porque realmente a nosotros nos duele muchísimo tener que decidir. Porque el día de mañana cualquiera de ustedes canta de solista en un lado y la rompe, y eso es la vida. Pero hoy están concursando acá y tengo que elegir a la persona que hizo mejor el trabajo. ¿Y me van a seguir amando? ¿Sí? Bueno, entonces voy a pensar... Continúa en el Team Rada. Anita.